Buenas, estoy alterado, estoy súper nervioso y soy un puto fricazo y por eso he hecho este vídeo. A lo largo de toda mi vida yo he sido fanático de Indiana Jones, pero fanático. Fanático en plan de que mi perro se llama Indy de Indiana Jones. A ese punto hemos llegado. Toda mi familia en sí es súper friki de Indiana Jones, Regreso al Futuro y todo este tipo de películas que, bueno, nosotros hemos visto durante toda nuestra infancia y que nos ha marcado. Y personalmente Indiana Jones siempre fue para mí increíble. Y es por eso que a lo largo de toda esta vida yo he intentado hacer diarios de Grial, calcos de la tablilla del Grial, me hacía cuchillos de palo, pero bueno, sombreros, etcétera. O sea, todo era Indiana Jones en mi infancia, todo, absolutamente todo era Indiana Jones. Llevo gafas. Y ha llegado esto. Esto. Un paquete de AliExpress que básicamente contiene un diario del Grial. Claro, tiré lo que ha costado. Bueno, me costó 16 pavos. Ahora ya ha cambiado el precio porque fue una oferta, pero vale 21. O sea, tampoco es una locura para un prop. Es muy poquito para un prop. Y vamos a abrirlo, ¿vale? Vamos a abrirlo. Voy a poner así la cámara. Voy a intentar poner la cámara así. Aunque veáis la mierda de mesa que tengo puesta. Bueno, es que yo también lo quiero ver. Vamos para allá. Bueno. Vamos a ver cómo abro esto. Oh, Dios mío. Bueno. Vamos a ver cómo viene presentado y vamos a ver si vale esos 16 con algo que me costó. No quiero mirar. No quiero mirar. ¿Cómo viene? Ay, ¿qué viene? Viene como si fuera enviado, por Dios. Viene como si fuera. Voy a enfocar, que no sé si esto está enfocado. Viene así. Viene como si lo hubiera enviado Henry. ¿Sabes? Viene en el paquete como si lo hubiera enviado Henry. O sea, esto es precioso. Precioso. No, ahora. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, por Dios, mirad qué preciosidad. Con su cordoncico, profesor Indiana Jones. A ver, los sellos y eso podía ser de verdad. Pero bueno, estamos hablando de 16 pavos. 21, como costaría ahora. ¿Vale? Mirad, qué esta preciosidad. Bueno, por la parte de atrás, muy bien hecho. Por Dios, esto muy bien hecho. Tiramos del cordón. Ay, Dios, me está dando hasta pena, ¿eh? Me está dando hasta pena hacer esto. Qué bien envueltecico. Abrimos. Ojo, ojo. Hostia, qué buena pinta tiene, joder. Quizás un poco nuevo, ¿eh? Quizás todo demasiado un poco nuevo, pero bueno. Quitamos el packaging y quitamos las burbujas. Vamos a ver el diario. Parte delantera. Y aquí vemos que estos son los famosos inserts. Ahora mismo no recuerdo los inserts que debería llevar, pero. Uy, uy, por Dios, la famosa gomica de los. Bueno, vamos a dejar el diario. Vamos a ver primero los inserts. Pero tendré que hacer una lista luego cuando termine el unboxing este. Pues os hago una lista si falta algo. Así que no sabía decir. La calidad. Bueno, a ver. Es una imagen tratada. No sé si lo veis, pero sinceramente está muy bien. O sea, a mí me sorprende bastante. Aquí, pues, algo también parece ser de la universidad. Tendremos que ver cuando hablemos sobre los inserts y tiene todo, pero bueno, sé que. ¿Esto qué es? Ah, esto. El arca de la alianza, etcétera, etcétera. Esto, pues, se supone que es algo de inteligencia. Está bien, o sea, está bien. Lo único que creo que hay papeles, porque habrá que machacar un poquito. Vale, esto creo que es una carta. Por ejemplo, esto. Pues yo creo que esto a lo mejor lo sustituyo por algo que esté hecho a mano porque se nota que se supone que es una carta escrita a mano, pero es una tipografía de ordenador. Creo que esto no es una octavilla. En concreto, este insert sí lo recordaba. Pasemos más cosas de estas. ¿Qué coño es? Ah, bueno, pues esto creo que es un insert que han metido. Pixelizado también, la verdad. Me da miedo que esto esté pixelizado. Está un poco pixel, pero bueno, pasable. ¿Esto es un pedazo billetaco o qué? No recuerdo este insert. Recuerdo que sí que tiene que faltar. Bueno, esto lo vamos a pasar porque son insert, creo que son ficticios. Está guay, los estoy dejando en el mismo orden que han llegado para luego poder corroborar que todo está. Esto es también de las piedras de Sankara. Esto también, otro recorte. Esto que es. Ah, la pieza del bastón del Arca de la Alianza. La cruz de coronado.
La Cruz de Coronado. Ah, pero esto será de la universidad. Ah, vale, creo que estas son las actas de la universidad. Estos inserts ya me han sonado mal. Pero sigue faltando billetes. Faltan billetes de tal. Pero bueno, vamos a pasar al diario como tal. Esto sí que debo decir que me da un poquillo más de miedo, porque no quiero que esté Pixel. Lo que sí tengo que decir es que está muy nuevo, pero no hay nada que una lija no pueda soportar. No obstante, uy, que lo he visto un poco por dentro. Uy, por aquí parece que hay algún insert. ¿Hay aquí algún insert? Hay aquí. ¡Hostia, qué detallado! Mirad, que también tiene insert dentro. ¡Qué muy bien! ¡Oh! ¡Qué bien los inserts! Creo que esto va así. Está muy bien, muy bien. Voy a ver si hay algún, que por aquí sale algún insert más, que es una foto de él. Pero yo recuerdo que esta foto no era, que era una foto de él con su padre. O sea, para lo que cuesta está bastante bien. Aquí me falta un mapa. Espérate los inserts que acabo de ver aquí. Vale, a ver. Esta foto era la que yo decía. Esta era la foto que yo decía. Esta foto la podría reemplazar por una en papel fotográfico y bien tratada. Pero está bien. El paquete de Camel, pues esto no es un paquete de Camel. Así que esto se podría buscar un de Camel. Vale, podrían haber recortado como si fuera el sello y no haberlo dejado así plano. Pero bueno, lo que digo, todo pasable con la cantidad de información. Porque hay de aquí muchas cosas que se pueden salvar y otras que no. Billetes. Evidentemente, este billete es falso. Pero si tú haces así y lo tienes así una temporada, seguramente pues pueda coger algún aspecto de billete usado. O si no, pues como yo tengo billetes usados, pues lo reemplazaría. El billete este, pues tres cuartos de lo mismo. Esto pues habría que meterlo en un poco de té o de café, pero estaría bastante guay. Y esto pues pasa lo mismo. Este billete por aquí es verde. Vamos a enfocar. Por aquí es verde. Y por aquí es blanco. Y eso pues se carga un poco. Pero bueno, como digo, la cantidad de... O sea, mirad, y no sé si hay más dentro. La cantidad de inserts que esto lleva está muy bien. Dada la calidad que sea. ¿Vale? Sea la calidad que sea, repito. Sea la calidad que sea, está bastante bien. Así que es pasable. Vamos a dejarlos a un lado y vamos a ver el diario. Me da miedo, ¿vale? Miedo. Vale. Poco píxel, pero bueno. Vale, me gusta que el papel sea así un tono crudo. Sí es cierto que hay cosillas que se nota un poco... o sea, sé la fuente donde han sacado estas imágenes, porque estas imágenes también las tengo yo y están en baja resolución, a menos que las vectorices, pero entonces no parece nada real. Y siendo sincero, están muy bien. Es muy bueno para lo que vale. No sé si podéis ver la calidad. Dios, qué gusto, por Dios. Si están todas, están las páginas hasta ocultas, páginas que no salen en la película, pero que sí están en el prop que hicieron para la película. Cierto es que la mitad de las cosas no son legibles. Quizás algunas páginas. Esta, por ejemplo, creo que es una página que se les ha ido pequeño, porque era más grande. Pero sin embargo, esta página sí que está bien. Bueno, vamos a buscar páginas que os sonarán mucho. Y que, mira, esta me suena a mí mucho porque esta sale. Esto es el... Es legible. O sea, es legible. No sé si lo veis. Es legible. Aunque no está... O sea, se nota que tiene un poco de sierra, ¿vale? No es perfecto. Se nota que tiene un poco de sierra. Pero como yo seguramente lo voy a poner en mi lejica detrás, ya os aseguro que para mí me es más que válido. Pero está muy bien las notas. ¡Uy! Oh, bueno, a ver. Aquí. Estas ilustraciones no son reales. Estas ilustraciones pertenecen al videojuego. Os voy a dejar una imagencilla aquí en el lado para que veáis, porque estos son del juego. Pero bueno, tiene su gracia que lo hayan metido. Sinceramente, tiene su gracia porque cuando yo de pequeño los hacía, me hacía mis propios diarios del Grial, siempre los metía por algún lado porque era como en plan... El diario del Grial, la información con la que yo disponía de cuando era pequeño, era muy poquita. Entonces, no podría deciros...
cuántas hojas eran, pero evidentemente no ocupaban todo el diario. De hecho, la mitad... ¡Ay, por Dios, que lo estoy viendo! La mitad del diario está en blanco, en la realidad. Pero... Mira. La biblioteca de Alejandría... De Venecia. ¡Oh, por Dios! ¡Por Dios! ¡Qué gusto! Esto es... Bueno, a ver. No sé si es la ilustración... La voy a poner al lado, no recuerdo si era así... Pero bueno, está bastante bien. O sea, para lo que vale el prop... O sea, fuera de las tonterías que yo estoy diciendo... Lo que es el prop, esto y esto... ¿Por 20 pavos? Hostia, esto es una... O sea, esto, para que lo entendáis, puede valer pedir un prop de esto, encargarlo o comprarlo. Puede costaros cerca de 300 euros. Y estamos hablando de 20 euros y esto... Podéis, pues bueno, vosotros juguetear con él, cambiar algunos insert. Sí es cierto que todo un pelín... merecería que todo estuviera un pelín envejecido, que eso lo puedo hacer yo perfectamente. Pero bueno, vamos a acercarnos a la hoja. Quiero acercarme a la hoja. La que todos conocemos y todos tenemos en mente. Muy bien. Vale. Pero bueno. Muy bien. Esta también. Página. Esto, esta vista la veréis, os la voy a poner en un lado. La veréis porque esto es la típica vista del diario de Grial. Pero ahora viene una de las imágenes que quiero enseñaros. Esta imagen también os sonará. Es que esto también es del juego. Creo que esto también es del juego. No sé si alguien ha jugado a Indiana Jones en la última cruzada en MS2, pero recuerdo que esta imagen me suena que también es del juego, no lo sé. Aquí ya estoy dudando, soy muy fan, pero hay cosas que ya tengo tanto entusiasmo que dudo. Tendría que echar mucha memoria. ¡Oh, bueno! Esto es normal. Bueno, tiene un fallo. Y es que si os dais cuenta, está fallito ahí. Fallito, está cortado. Fallito ahí. Pero bueno, está bonito, sinceramente. Y aquí, bueno, pues parte de la tablilla del Grial. Sí, señor, es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Para lo que vale, es buenísimo. Hay cosas que se pueden mejorar. Hay cosas que lo mismo sobrarán o cosas que faltarán. Pero, mira, el último caballero que no se sabe quién es. Qué grande. ¡Oh! La X marca... Una X nunca marca el lugar. Toma, ahí lo lleva. Sí, señor. Muy buen material. Para lo que vale, es increíble. Sí, señor. Lo de los inserts, yo no sé si lleva tantos inserts. Ya os digo que me parecen una pasada de insert. Seguramente, evidentemente, no será ni gramaje, etcétera. Pero da el pego. O sea, tú ves, yo te paso a ti una foto así, mira. Pero tengo que decir que creo que no falta ninguno. Es más, creo que sobraría alguno. Tengo que mirar el listado. Pero, ¿merece mucho la pena? Sí. O sea, voy a dejar en la descripción el link por si queréis comprarlo. Hay otras páginas que yo ya no sé. A mí me dijo un amigo, hostia, este está muy bien, tal, para lo que vale. Y lo cierto es que a mí me ha impresionado. No es que sea lo más nítido del mundo. Evidentemente, todos estos diarios salen de las imágenes que tú mismo te puedes descargar si te quieres hacer tu propio diario. Pero por 20 pavos te lo han montado. Te han dado unos insert que en mayor o menor medida pueden ser peores o mejores, como tú los quieras ver. Y te los han cascado dentro. Hostia, es que mirar todos los insert... Caían dentro, ¿eh? O sea, está muy, muy bien. Para lo que vale, muy, muy bien. Una pasada, sinceramente. ¿Que yo voy a tratar de envejecer todo un poco? Sí, porque soy un maniático. Pero bueno, cuando lo considere terminado, lo veréis seguramente en mis directos en la parte de atrás. Bueno, resumen final. Aquí tenemos el diario del Grial. Ya, pues bueno, le he metido los inserts en las páginas en las que originalmente pone que están... he hecho una revisión de todos los inserts. Como habréis visto, os he puesto un listado sobre los inserts oficiales. Faltan algunos, sobre todo mapas y alguna cosa tonta, pero esos inserts, todos los inserts los podéis descargar en una página, simplemente con que pongáis Grial Diary Indiana Jones Inserts, os podéis descargar todos, imprimir los que os falten o no, porque básicamente son papeles.
y faltaría algún mapita y poco más. El resto está muy bien. Tiene insert fantasía e insert no oficiales, pero también tiene casi todos los oficiales a falta de unos mapas y un par de cartas en árabe. Está muy bien, merece la pena muchísimo. Por el precio merece muchísimo, muchísimo la pena. Si sois amantes de los props o sois amantes de Indiana Jones, merece muchísimo la pena. No es para nada tirar el dinero, sinceramente. Sobre todo los que entendéis un poquito sobre el diario del Grial, sabréis que hay muchas complicaciones a la hora de poder encontrar un diario del Grial 100% real, porque no se sabe al 100% cómo son. Así que esto creo que es muy buen material. Respecto al envejecimiento, se puede hacer, la calidad es buena, yo lo he machacado ya un poquito, pero me gustaría pasar un poco de betún a lo mejor para oscurecerlo un poquito y algo de un spray con té o con café diluido, pues para darle un poquito más de aspecto, pero no estoy seguro porque me parece que está bastante bien. ¿Qué os recomiendo? Os recomiendo que lo compréis, sinceramente, si os interesa. Y este, desde luego, va a ser uno de mis props favoritos, aparte del almanaque de Regreso al Futuro, que por dentro es exactamente igual, a 100% igual. Con los resultados, todo exactamente igual. Ese que veis ahí, como el almanaque, bueno, pues que tiene, que compra Marty y que luego, pues, Buffalo Bill, por así decirlo, Tannen, utiliza para hacerse rico en ese futuro paralelo. Así que bueno, deciros que es de mis preferidos, amante de Indiana Jones hasta las trancas, y que espero que os haya molado. Y si tenéis alguna duda o queréis ver algo, lo que sea, solamente me lo tenéis que poner en comentarios. Muchísimas gracias por ver este vídeo y que viva Indiana Jones.